Buenas. Hola. ¿Qué tal? Sí. ¿Velas tenés? Sí. ¿Cuántas necesitas? 5 paquetes. 5. 5 paquetes de vela. 3,50. ¿Necesitas algo más? Comida para llevar tenés. Acá no, pero acá al lado tenés una rotisería muy buena. Pardo. He vuelto. Gracias. Chao. Ya voy. ¿Cuánto está el filete de merluza? 3,50. Tenés para elegir, ¿eh? Sí. ¿El pollo a la española qué tal está? 3,50. Bueno. ¿Tenés pollo? Sí, quiero un filé. ¿Filé? ¿Qué pasa? ¿No está bueno el filé? No, está muy rico. Pero te digo, las tortillas espectaculares, ¿eh? Son las últimas que me quedan. Está, pero yo quiero filé. Bueno, marcha un filé entonces. No, dame tortilla a la española mejor. ¡Chino! ¡Chino! ¡Salí un cachito! ¡Soy el de la vela, che! Necesito que me des una mano, Chino. ¡No hay más velas! ¡Te acabaron las velas! ¡Chino de mierda! ¡Vení! Buenas. Buen día. ¿Qué le doy? Aspirina. ¿Cajita o tirita? Y dame una tirita. ¿Aspi o cafia? Tengo aspirina y cafiaspirina. ¿Cuál quieres? No sé, es lo mismo. No es lo mismo. La cafiaspirina es más fuerte. Te levanta más. Dame de la otra, así me tira un poco. Bueno. ¿Quieres algo más? Sí, algo para limpiar. ¿Para limpiar qué? Para limpiar la conciencia, dale. ¿Cómo le va, vecino? Para limpiar la parte de dentro de mi casa, que está un poco sucia. ¿Ya mataste a alguno ya o todavía continúas en tu búsqueda? Este es un macho bárbaro, bien cojudo, es terrible, bravísimo. Se portaron muy mal en la otra ocasión conmigo. Yo todavía sigo esperando una disculpa, sin embargo. ¿Por qué no me chupas un huevo, Peralta? Estoy apurado, Wally, voy a llevar este tinto, ¿eh? Pero lo estoy atendiendo acá el señor. No hay problema, estoy apurado. ¿Vos no te jodes, verdad? Sí. Acá te dejo, ¿eh? La sangre de Cristo no puede esperar. Necesito 2 cajitas de vino tinto, el de siempre, el que yo llevo. Nada, dame 2 latitas de sardina, 1 cajita de arroz, algún fideo, manteca, pan, aceite y vinagre. Y eso todo. No voy a llevar más nada por hoy, Wally. Y ni te imaginas el negocio que te vengo a proponer. Te traje acá de este trabajo nuevo que yo estoy haciendo. ¿Me venís a pagar? Te traje, vamos a hacer un canje, vamos a hacer un negocio. ¿Qué canje? Este no tenés alternativa, vos te quedás con casi prácticamente medio. No, Peralta. Con medio talonario, no, te dejo, no. Todo para vos. ¿Eh? ¿Me pagás? Bueno, pues. Andá a vender. Qué fácil de decir vos el no, ¿eh? No, todo no vos. Ah, no podés decir. No te fío, Peralta. Más o menos, no podés decir, vamos a ver, vamos a conversar, vamos a dialogar, todo no, 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 tiene que ser todo para vos, Boli, todo no vos, ¿eh? Este es el billete ganador, este es el sorteo que salió. ¿Qué tal, vecino? Hola. Salió beneficiado. No me sirve, Peralta. ¿Qué tal, vecino? Papel higiénico, vea. Culo fino tiene. Mi vecino. ¿Qué va a andar gastando plata en papel higiénico? Con tanto diario viejo que anda pululando por ahí. Pasa que si te limpias con el papel de diario viejo, te quedas sucio con noticias viejas encima. Bueno. Hay que estar informado de una manera o de otra. Hay que enterarse los quilombos que hay por ahí, ¿eh? Escúchame, informado. Decirle al abogado, amiguito tuyo, que me voy a visitar. Me llevo este. Gracias. Hay cada gente rara que yo tengo en mi vecindario, ¿eh? ¡Soy el de la vela, che! Necesito que me des una mano, Chino. ¡No hay más velas! ¡Te acabaron las velas!